Hola, yo soy Avirazán. En ocasiones tengo el privilegio de hacer lecturas de energía en lugares interesantes, en este caso, en una cafetería que existía enfrente del World Trade Center de la Ciudad de México y precisamente con una persona que había trabajado con don Manuel Suárez, quien fue el creador del World Trade Center, de ese edificio que estuvo 25 años abandonado. Resulta que don Manuel Suárez, pues por cierto, ya había terminado el camino humano y sin embargo exhibía una serie de características muy inconvenientes en su persona. ¿Cómo es posible que, habiendo sido dueño de uno de los principales edificios de la Ciudad de México, la oficina en donde tenía trabajando el personal tenía un bote de la basura arriba de uno de los escritorios para que cayera la gotera del techo? El dueño de un edificio de 200 metros de altura, que no era capaz de mandar impermeabilizar, ya no digamos el techo, ni siquiera la lámina de asbesto de la oficina de sus empleados, que era, por cierto, bastante famoso por ese rasgo de ser una persona tan terriblemente avara, ¿sí? Pues el caso es que estaba yo haciendo la lectura del señor, cuando de repente aparece una figura absolutamente insólita, porque apareció un ángel, fácilmente como de por lo menos 3 metros de altura y a corta distancia. Yo nunca en mi vida había visto un ángel tan cerca, digamos, ¿no? Era sumamente impresionante y altísimo, y además se presentó de improviso. Entonces pasó, y yo sí me quedé muy entusiasmado con esa extraordinaria visión inesperada de tal ángel. En algún momento, pues se asoció don Manuel Suárez con el pintor don David Alfaro, quien hizo el Poliforum Cultural Siqueiros en la esquina de su edificio. Terminó la consulta, era cerca de la medianoche. Entonces me trasladé caminando sobre Insurgentes hacia la calle de Xola. Y después, digamos, por el Parque Zumárraga, para llegar caminando más o menos a la altura del Metro Etiopía. Empecé a ver conjuntos de luces multicolores muy brillantes en todos lados, en las marquesinas prendidas de los negocios, en las ventanas de los edificios. Se veían grandes cantidades como de globos de colores brillantes, luminosos, de diferentes colores, inflados. No había uno solo de esos, una sola de esas luces suelta, sino que todos estaban arracimados. Había azules, amarillos, rojos. Muy, muy llamativo. O sea que la calle se convirtió en un espectáculo totalmente desconocido que yo nunca he vuelto a ver en mi vida. Cuando llegué a la altura del Parque Zumárraga, estaban circulando los autobuses articulados en ambos sentidos y era increíble la manera como se veían estos racimos de luces multicolores. Todas eran redondas y todas eran como racimos de uvas, digamos, todos juntos multicolores, que venían colgando literalmente de los autobuses, venían saliendo de las ventanas con el autobús a buena velocidad, como si se tratara del carnaval de Veracruz, pues. Era un espectáculo. Después voy caminando y todas las marquesinas de los negocios encendidos, aunque estuvieran cerrados, las marquesinas encendidas estaban chorreando luces multicolores de las marquesinas.
y las luces eran muy, muy irregulares, había de cierto número, de doble, de triple número, estaban como colgando como racimos allá arriba de las ventanas de los edificios, etcétera, ¿no? Yo iba en una especie como de viaje de alucinación en la calle. Era muy noche, era cerca de la medianoche, no había nadie caminando. Yo era solo quien estaba yo observando aquel espectáculo tan, tan maravilloso, francamente, ¿no? Entonces, cuando llegué a la altura del metro de Xola y Avenida Cuauhtémoc, me paré enfrente de un automóvil estacionado y resulta que estaba atravesado por energía recta que entraba de allá, traspasaba los vidrios de allá, transcurría adentro del coche y después salía por la ventana. Estaba perfectamente en movimiento, como si fuera la guerra de las estrellas. Y además yo me fijé que no todos los granos de luz eran iguales. Había unos más grandes, unos medianos, unos pequeños. Solían ser rectos, solían tener como todos la misma dirección, la misma dirección, la misma dirección, pero diferente tamaño. Las ventanas del coche estaban arriba y aquella luz en movimiento, en líneas rectas y de diferentes tamaños, por gránulos de diferente tamaño, venía atravesando los vidrios, transcurriendo adentro del coche y saliendo por el coche, saliendo por esos vidrios de aquí. Yo dije, si las personas pudieran ver esto, es muchísimo más bello que un juego de video. Es muchísimo más bello que unas caricaturas digitalizadas o que una película. No, esto no tiene nombre. Es absolutamente de una belleza que sobrecogedora realmente, sí. Luces de colores en diferentes lugares que tenían que estar prendidos para que las luces de colores colgaban sobre las paredes, sobre el techo de arriba para abajo, para el siguiente piso, colgaban de los autobuses en movimiento y esas mismas luces atravesaban el vidrio de los coches, nada más que no eran de colores, sino que eran como si fuera granos de sal, por decir algo, ¿no? Absolutamente maravilloso, yo estaba atónito. Los minutos que me pudo haber llevado caminar desde World Trade Center, que puede haber sido entre 15 y 20 minutos, pongamos, ¿no? Esa no fue una visión fugaz, ni muchísimo menos. Entonces, llegaron los integrantes del grupo Pirámide, me tomaron y me colocaron a media calle, en una calle vacía. Y entonces me empezaron a hacer caminar por un zigzag. Era derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, como si fuera juego de niños. Y después de espalda, recorriendo izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, por el mismo camino. Así, y todo desapareció. Vi, ya no había nada. A mí me parece muy claro que fue el grupo Pirámide quienes se dieron cuenta de que yo no debía haber quedado entonado en ese canal, ¿eh? Porque a mí me parece que la lectura de energía tan maravillosa en la que apareció un ángel, quién sabe a qué portal dimensional me mandó o en qué mundo andaba yo, pero a los invisibles que me han acompañado durante más de 15 años, no solamente no les gustó, sino que ellos lo cortaron y además a la fecha todavía no me dan explicaciones.